Ayer empezamos con el triduo, esa pequeña preparación con el rosario, la Santa Misa, donde uno, bueno, va preparando el corazón y además para ofrecer a Dios todo el trabajo que lleva, ¿no? Porque gracias a Dios lleva bastante trabajo, todo lo que una preparación y es lindo hacerlo en comunidad. Entonces, entre la oración y el trabajo, vamos ofreciendo a nuestra patrona, que acá la tengo, ¿no? Una pequeña imagencita de Nuestra Señora de Fátima. Así que con mucha alegría comenzamos ayer. Bueno, el viernes se realizaría la tradicional procesión, ¿no? Sí, a las 5 de la tarde nos concentramos, ya estamos concentrados en la cruz que está en el centro de GAN. De ahí vamos a salir en procesión, caminata. Los bomberos van a llevar, como siempre hace la costumbre, de llevar la imagen grande. A pie vamos a llevar la imagen de San José, que hemos podido recuperar, arreglarla. Y la otra, no, la antigua imagen que estaba en la entrada de GAN, que se había roto, que pudimos recuperarla, y que va a ser entronizada en la entrada, el costadito de la entrada del templo. Bueno, esa va a esperar ahí porque es pesadísima, ¿no? Y bueno, vamos a ir en procesión. Lo primero que vamos a hacer al llegar es la bendición justamente de la imagen de la Virgencita, que va a quedar afuera. Vamos a entrar en procesión, vamos a entronizar a San José, al costado de, mirando hacia el altar, bueno, sería al costado derecho, ¿no? Y donde corresponde, del otro lado está el sagrario y al costadito va a estar San José. Y vamos a bendecir, llegado ahí, el ambón, que por ahí muchos no saben, pero la mayor parte, bueno, uno dice, bueno, el altar, donde se hace el sacrificio eucarístico, la mesa. Y el ambón es justamente donde uno se alimenta con la palabra de Dios. Ese armado, por eso tiene mantelito también generalmente, porque es otro altar, como si fuera otra mesa donde uno se alimenta de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a bendecir el ambón. Bueno, eso va a ser el viernes y después, como ya es costumbre donde está el Padre Carlos, alguna compartida. Sí, ¿no? Va a haber algo, sí, sí. Siempre para engordar un poquito, ¿viste, Cristina? Nosotros los argentinos estamos acostumbrados a celebrar así, ¿no? Y es lindo porque eso nos pone mucho más en familia. Nos une en familia, sí. Exactamente. Bueno, ¿y después? Y después seguiremos, pero, perdón, antes de que me olvide, ¿no? Porque el otro día tampoco no pude decirlo. También en ese momento ya van a ser usadas la rampa, ¿no? Y tengo que agradecer muchísimo a la Escuela Agropecuaria, a los alumnos, al profesor, a la directora, a los dos profesores que estaban ahí, a los chicos que hicieron todo el trabajo del armado de los agarramanos que van a llevar, ¿no? En esa rampa. Un trabajo hermosísimo, muy bueno, muy, muy bueno. Quedó muy bien y ya nosotros, bueno, lo usamos ya de ¿viste? Como grandes jóvenes que somos, queremos subir por ahí. Pero la verdad que hay que felicitar, ¿no es cierto?, a la escuela y a todos los que lo hicieron, porque quedó muy bien. Y aparte, bueno, esto de colaborar, ¿no?, dentro de la comunidad. Sí, sí. Y saber esto, ¿no?, porque lo que yo decía antes, las fiestas patronales, yo pensaba, ¿no?, bueno, uno siempre pone como el patrón aquel que uno tiene que obedecer, y siempre desde la Sagrada Escritura uno toma el texto de la Virgen en las bodas de Caná, hagan lo que Él les dice, ¿no? Pero a la vez uno piensa en lo que es un patrón, ese modelo que tiene que servir, ¿no?, para imitar. Y entonces, bueno, uno dice, este es el momento, y la fiesta de la Santa Patrona justamente es la fiesta de todo GAN. La fiesta de todo GAN.